En el día de hoy voy a preparar unas alitas de pollo al horno en salsa de mango. Voy a utilizar estas alitas y voy a utilizar una cucharada de salsa de soya, sal al gusto, una cucharadita de paprika, media cucharadita de pimienta y una cucharadita de ajo en pasta de ajo. Para la salsa voy a utilizar un mango grande, maduro, y voy a utilizar un sobrecito de miel. Esta miel es de abejas, son aproximadamente 3 cucharadas. Bueno, en un recipiente voy a colocar las alitas y les voy a colocar los ingredientes. Como lleva la salsa de soya, voy a colocarle poca sal para que no nos vayan a quedar saladas. Entonces, aproximadamente le echo una, por ahí menos de media cucharadita de sal. Con las manos bien limpias, voy a revolver. Las puedo dejar que se conserven en la nevera, puede ser por unas 3 horas, para que cojan un sabor mejor. En una refractaria engrasada, puede ser con aceite o mantequilla, voy a colocar las alitas. Después de haberlas sacado ya de del refrigerador, y las voy a dejar en el horno por 1 hora. En la mitad de cocción les voy a dar la vuelta para que no se nos vayan a dorar por un solo lado. De todas formas, como el calor de los hornos no son iguales, hay que estar pendiente hasta que estén doradas. Bueno, voy a dejarlas a 180 grados por 1 hora. Recuerden que hay que darles la vuelta para que no se vayan a quemar. Bueno, el mango ya le quité la cáscara y lo voy a colocar a licuar con un poquito de agua, que no nos vaya, no es demasiada, para que no nos vaya a quedar muy clara esta preparación. Voy a colocar en un recipiente para colocarlo a cocinar con la miel. Cuando esté cocinando, de todas formas hay que probarlo. La idea es que quede buena de dulce. Entonces, si le hace falta, se le agrega más miel o azúcar moreno. Si no quiere más miel, puede ser azúcar moreno. Vea, al licuarla quedó espesita. De todas formas, después de que ella comience a hervir, hay que dejarla que cocine unos 15 a 18 minutos. Bueno, acá la salsa se está ya cocinando. Hay que revolverla frecuentemente para que no se nos vaya a pegar. Y ya la probé. Y hubo necesidad de echarle más miel para que nos quede pues buena de dulce, que no va a quedar tampoco tan desabrida. Bueno, ya saqué del horno las alas. Recuerden que hay que estar pendientes que queden cocinaditas, que no van a quedar crudas, y hay que irlas dando la vuelta para que por ambos lados se dore. Voy a colocarle la salsita de mango. Bueno, así han quedado ya listas nuestras alitas de pollo. Espero que las preparen
Se pueden servir con ensalada o con vegetales. Muchas gracias por ver el video y por suscribirse al canal.